El Centro de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Lucena acoge hoy el inicio del taller Aprender a Mirarme, impartido por Marta Jiménez y Clara Salas, promotoras de igualdad, que propone a las participantes una mirada introspectiva para conocerse, mejorar la autoestima y enfocar nuevos proyectos con optimismo y decisión. La actividad se enmarca dentro de la agenda Octubre en Igualdad, que conmemora el Día de la Mujer Rural, celebrado el pasado 15 de octubre y que cuenta con el objetivo de informar a mujeres y hombres de la necesidad de concienciarse y sensibilizarse en materia de igualdad. Esta agenda arrancaba ayer con la conferencia La Mujer Gitana Cuenta, a cargo de Marta Jiménez, y tendrá continuidad en la Casa de los Mora con el taller Empoderamiento de Mujeres Rurales, dirigido por María José Gálvez. La delegada de Igualdad y Diversidad, Carmen Gallardo, ha señalado hoy que paralelamente a estos actos se está trabajando ya en la definición del programa del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género. Escuchamos a Carmen Gallardo. Dentro de las actividades de Octubre Rural, hoy celebramos la segunda actividad Aprender a Mirarme, que imparte Clara Salas. El pasado día 15 se conmemoró el Día de las Mujeres Rurales y nos ha servido para crear una programación acorde con este día y que se va a ir desarrollando en los próximos. Recuerdo las actividades por desarrollar, como el taller de empoderamiento de mujeres rurales, la exposición de historia viva de las mujeres y el primer encuentro comarcal de asociaciones feministas, con la marcha igualitaria que será a posterior. Aprovecho también la ocasión para informar que esta mañana hemos tenido una nueva reunión para plantear la agenda de noviembre en torno al día 25, el Día en Contra de la Violencia de Género, y que irá irá en línea con lo que se aprobó, con la moción que se aprobó en pleno. No queremos que sea una fotocopia exacta de lo que es la moción, pero sí algunas ideas que queremos desarrollar en Lucena. Por ejemplo, mi idea, no sé si será posible por tema logístico, no por otra cosa, iluminar la fachada del ayuntamiento con el color violeta todo el mes de noviembre. También, eso sí es seguro, vamos a poner a disposición de todos los lucentinos y lucentinas que quieran ir a Córdoba el día 24, que se va a hacer la marcha en contra de la violencia de género a nivel provincial y se va a poner de manera gratuita. La agenda Octubre en Igualdad también incluye, a partir del 24 de octubre, la exposición Historia Viva de las Mujeres, promovida por el Lobby Europeo de Mujeres, que podrá visitarse hasta el 8 de noviembre en la Casa de los Mora. Por último, ese mismo edificio será sede el 27 de octubre del primer encuentro comarcal de asociaciones de mujeres en Lucena, Subbética Igualitaria, organizado por la propia Delegación de Igualdad, el GDR Subbética y la Mancomunidad de la Subbética Cordobesa.